Bé, bona tarda i benvinguts i benvingudes tothom a aquest acte de presentació del llibre Los hombres y las moléculas, escrit pel professor Roald Hoffman. He de dir que a la Societat Catalana de Química estem molt contents i és un honor per nosaltres acollir aquest acte de la presentació del llibre. I m'agradaria comentar que crec que estem al lloc adequat per presentar un llibre com aquest, ja que estem a la... Si això és la casa de la Societat Catalana de Química, però evidentment estem a l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut d'Estudis Catalans se'n cuida i promou, entre d'altres coses, la ciència i la llengua i les arts i la literatura. Per tant, crec que un llibre escrit per un científic eminent, un llibre de poesia escrit per un científic eminent, crec que és el lloc adequat per fer la presentació. Vull aprofitar també per fer una mica la presentació de la Societat Catalana de Química, ja que estem aquí, ja que la Societat Catalana té la finalitat de promocionar la química en tots els seus àmbits, recerca, docència, empresa, etc. I donat que estem a la presentació d'un llibre, doncs vull comentar que nosaltres també editem una revista científica, que és la revista de la Societat Catalana, una que es dedica a educació, que és bàsicament per secundària, però també té articles molt interessants en l'àmbit de l'educació, que és EduQ, i una que és els clàssics de la química, on es tradueixen articles clàssics de la química, com el nom indica, al català. Vale? Llavors, bé, hem aprofitat dir això i quan se'ns va proposar acollir aquest acte, doncs, evidentment no podíem dir que no i podíem aprofitar aquesta oportunitat de tenir el professor Hoffman aquí amb nosaltres i d'acollir-lo i fer la presentació de l'acte. Voldria comentar també, ja a títol personal, que per mi és un privilegi estar aquí avui, ja que el professor Hoffman és un dels meus referents científics. Jo soc químic computacional i, de fet, he llegit alguns dels seus articles, amb la qual cosa, sí, us asseguro que per mi és un privilegi, perquè, a més, he tocat diversos temes que ell havia treballat abans, i al final, després de donar-hi moltes voltes, sempre arribàvem a la conclusió que tenia raó. O sigui que és allò que dius, ja fa 25 anys que ho va fer, fas moltes voltes i dius, i al final, el professor Hoffman té raó amb el que ell proposava. Per tant, això per mi és ja us ho dic, és un privilegi. Molt breument també volia destacar la seva figura com a divulgador, ja que... O sigui, a més de, evidentment, ser un científic eminent, ha fet molt per divulgar la química fora de l'àmbit dels químics i hi ha gent que el compara amb la figura de Stephen Hawking en cosmologia, doncs és la del Roald Hoffman en la divulgació de la química. Per tant, crec que és una cosa també a destacar. I per acabar de dir que, finalment, estem aquí per les seves aportacions literàries avui, no químiques, i voldria citar un parell de cites d'un altre llibre seu, titulat The Same and Not the Same, perquè veieu una mica la concepció que té, per exemple, d'un article científic. O sigui, en un moment donat del llibre diu que l'article científic és com una abstracció construïda per l'home d'una activitat química. O sigui, això d'alguna manera seria la definició més acadèmica. O més endavant, diu que l'article científic, l'article químic, és una creació literària i, per tant, artística. Ja veiem, no? Suposo que ja aquí es veu una mica perquè suposo que ha acabat escrivint poesia, també. I aprofita per definir com ell veu l'art i diu que l'art és la recerca de l'essència d'algun aspecte de la natura o alguna emoció de l'ésser humà. I, per tant, o sigui... És una, o sigui, així és com veu l'art i això és el que li porta a dir justament que l'article és una creació artística. Llavors acaba dient que quan un publica un article, si té sort, crearà una resposta emocional al lector. Llavors suposo que amb aquest llibre de poesia la seva intenció també és emocionar els lectors. Sí, amb això, professor Hoffman, so, just to tell that we are extremely happy to have you here. And just to summarize what I said is that I think we are in the proper place to make this presentation because this is the Catalan Institute. And the Catalan Institute promotes, among other things, science and literature. And then it's the right place for the presentation of a poetry book by an eminent scientist. So thank you very much. And ahora pasaré la palabra al profesor Santiago Álvarez. Bona tarda a tothom. Abans de tot, vull agrair a la Societat Catalana de Química, a través del seu president, Gregori Ujaque,
per haver volgut acollir amb aquest edifici magnífic, amb aquesta sala, la presentació d'aquest llibre o aquesta antologia poètica del professor Reuel Hoffmann en castellà. I us diré qui són les persones que estan aquí, a part del professor Gregorio Jaque i el mateix professor Reuel Hoffmann, que està a la meva dreta. A la meva esquerra tinc a Luisa Pastor, que és la traductora d'aquesta antologia i al mateix temps editora d'una editorial d'Oriola, que és on es va fer aquesta traducció i l'edició d'aquest llibre i on es va presentar divendres passat. Luisa té moltes activitats culturals de promoció de les humanitats, de promoció de la poesia. Han creat, junt amb l'Álvaro Jiménez, que el tenim aquí en un segon pla, però que també és part d'aquesta editorial, l'Aula Universitària de Poesia Miguel Hernández, si no recordo malament. I promocionen el teatre, la poesia, la música. Són persones molt actives i han tingut la valentia de fer front a aquest repte de fer les traduccions de poemes. També ens acompanyarà l'Àngel Terrón. Per molts de vosaltres és conegut, és professor catedràtic de Química Inorgànica a la Universitat de les Illes Balears, però també és molt conegut arreu de Catalunya com a poeta. I, per tant, és una persona molt adequada per dir-nos o fer-nos el seu comentari sobre l'obra poètica del professor Reuel Hoffmann. Jo estic aquí també una mica de rebot, perquè com que tinc amistat amb el professor Hoffmann i soc un lector, no soc poeta, però soc un lector de poesia, normalet, però bueno, m'agrada la llengua, el castellà, doncs, i donat el fet que hi ha alguna terminologia científica que s'escola de tant en tant en algun dels poemes, no són poemes científics, però sí de tant en tant surt terminologia científica, doncs que estaria, pensava que estava bé que jo li donés una mà o li donés un cop d'ull a les traduccions de la Luisa. I la veritat és que va ser un desafiament interessantíssim. Jo he après molt amb aquesta interacció amb la traductora i n'estic molt satisfet. I ells sembla que no estan molt descontents de la meva participació en aquest projecte. Bé, l'únic que em queda per dir és que Reuel Hoffmann és un expert en construir ponts. Ell ha construït ponts entre la química orgànica i la química inorgànica, entre la química inorgànica molecular i la química de l'estat sòlid, entre la química i la física, entre la química i les humanitats. I aquí, a més, el farem servir per fer ponts entre les llengües, perquè aquest acte el farem indistintament en català, castellà i anglès, segons la llengua pròpia de cadascun dels que anirà participant. Evitarem ralentitzar molt les coses en les traduccions, procurarem parlar a poc perquè tothom ho entengui, i si no, sempre després tindrem l'ocasió, si no acabem molt tard, de fer una copa de cava conjuntament, trobar-nos i saludar-nos i poder que podeu preguntar sobre algun tema que us hagi escapat per la llengua. Per tant, no agrado més. Roald, very happy to introduce you to this nice audience and very happy to have you here. So you have accepted the challenge to make this long flight for just 10 days, some in Orihuela, some in Barcelona, and the floor is yours. Thank you. But I think we're going to have Angel. Sorry. We said that Angel was first. So Angel will talk about the poetry of Reuel Hoffmann. Then Luisa will talk about how to translate or how she translated the poetry of Reuel Hoffmann. And then Reuel will tell whatever he thinks is appropriate because he has so many things to say. Sorry, Angel, please. Funciona así. Veja. Som aquí per parlar d'un bon poeta. Es dona la circumstància que aquest home ha elaborat idees noves en el camp de la química de gran repercussió, especialment en el concepte d'enllaç químic. No cal oblidar que primer és la seu mà i després altres factors. No en va el llibre Antologia porta per títol Els homes i les molècules.
És, per tant, la mirada cap a l'exterior el fet que unifica tot. Primer punt. A la famosa pregunta d'Adorno si era possible fer poesia després d'Auschwitz, ja tenim la resposta de Paul Celan, que cal crear un nou llenguatge. Hoffman també hi respon quan recorda 1943 i un nin de 6 anys que mira per una finestra d'una mansarda i té por. O després, quan recorda son pare, sus ojos en una fotografia, mis ojos, los de mis hijos, en l'esplèndida traducció de la senyora Luisa Pastor. Estan, per tant, front d'una persona amb una vivència intensa i dolorosa dels desastres del segle XX. Roald, quan escriu, fa ús intens del llenguatge científic, amb precisió. Vull dir que no empra d'una manera decorativa. Parla de la visió clara i constructora de la realitat, com del seu fragment de fragmenti Salobal. Va fer el tetragonil ferro com un protó, com un catió metil, excepció o... Perquè el científic té emocions quan pensa i treballa al laboratori i té la necessitat d'expressar-les i de fer comparances com un nou alquimista entre el desig de la vida i els resultats experimentals. Té, per tant, una nova visió que complementa el món humanístic que també coneix. No en va llegir Lowell, William Carlos Williams, Wallace Stevens. Projecta la seva visió de científic. Analitza la vida normal amb aquest poderós instrument. Així, minerals com la monacita són un estat inusual de la matèria, com ho són algunes emocions que sempre ens reboten des de la part posterior del cervell. La química teòrica també li ofereix sistemes d'anàlisis per percebre la realitat. Les idees científiques són una projecció d'un esdevenir moral. A la selecció d'aquesta antologia, la traductora ha postulat pels poemes més vitals, més lírics. Ha volgut evitar algun dels poemes de l'edició anterior de Huerga i Fierro amb el títol de Catalista. Fet que limita el meu mare, una petita cosa, la visió d'amplitud de la poesia rural. Poemes llargs, més èpics, com el dedicat a Haber o el poema Toledo, són per mi peces extraordinàries. Permeteu que recordi alguns versos del primer, un fragment del poema Fritz Haber. Inventó un catalizador para extraer kilómetros cúbicos del nitrógeno del aire. Fijó el gas con virutas de hierro. Fábricas alemanas siguieron en tropel produciendo toneladas de amoníaco y fertilizantes. Meses antes que las vías marítimas al salitre chileno y al guano fueran cortadas, justo a tiempo para acumular existencias de pólvora, explosivos para la gran guerra. Haber sabía cómo trabajan. El geni Haber, nacionalista alemany, que es troba després en l'Alemanya de Hitler. Tot el seu món s'esbuca, ja que és jueu. Un magnífic poema que revela la complexitat de les circumstàncies de la vida, les contradiccions de l'humana volença, el dolor cada dia transmutat en desastre. I tornem al principi. Sols 80 dels 12.000 jueus de l'entorn de Leopoldville, Lviv, ara Ucrània, abans Polònia, abans l'imperi austro-húngar, sobrevisqueren a la bestiesa inhumana. Son pare mort en un projecte de fuga massiva. Un heroi per al nostre autor, a qui dedica aquest llibre, a la memòria de Hillel Safran. Dins d'aquest avatar hi ha el canvi del ginatge també. I de tot aquest cabal de dolor, Hoffman ens projecta amb bondat la bellesa amagada en la realitat escura, un nou llenguatge i la persistència d'una humanitat creadora entre els homes fets de molècules. Dels poemes del presocràtics, del darrer un natura del Gressi, dels llibres de ciència i poesia de Goethe, o el monumental mausoleu de Hans Magnus Enzensberger,
que ha mort recentment, on assaja una èpica irònica sobre el fet científic, la visió del creador d'emblemes per entendre la realitat persisteix, i persisteix amb tants bons exemples com els de Roald Hoffman. Luisa Pastor. Bien. Yo quiero empezar agradeciendo a todas las personas que han hecho posible que una editorial como la nuestra, que no solo es muy, muy pequeña, sino además muy reciente, de muy reciente creación, porque empezamos a publicar en el 2020 con la pandemia. Tengo el don de la inoportunidad y no lo desaprovecho. A veces en las circunstancias peores te creces y eso fue lo que me ocurrió a mí. Llevamos mucho tiempo aplazando la idea de montar un proyecto editorial y cuando tenía yo más argumentos para seguir aplazando lo que era con la pandemia, dije pues no, ya está bien, yo estoy harta de que todo sea imposible, de que todo sea restrictivo y menos mal que tengo el refugio de la palabra y ahora es cuando yo me voy a plantar aquí, ¿no? En el mercado editorial, en el peor momento seguramente de la historia para hacerlo. Pero estoy muy contenta, la verdad. Porque decía Dani Lokis, no creas en proyectos utópicos salvo en los tuyos. Y eso es lo que he hecho, pues tener fe. Agradezco muchísimo a Santiago Álvarez que se haya involucrado en este proyecto editorial, ayudándome con la traducción y además convirtiéndose en un gran amigo. Hay serias ambiciones de que lo siga siendo. Agradezco también a la Facultad de Química y el Instituto de Química Teórica y Computacional de la Universidad de Barcelona, así como a la Sociedad Catalana de Química, el Instituto de Estudios Catalanes, que encontrarnos en este marco es algo para mí impagable, es una preciosidad estar aquí esta tarde. Gracias a ustedes también por arropar, por dar acogida al libro con esta calidad, de esta calidad manera. A la librería Documenta, que ha participado también en traer el libro para que podamos verlo físicamente y quien tenga interés comprarlo. A Ángel Terrón también por hacer el viaje, acompañarnos y por sus generosas palabras acerca de la traducción. Yo he hecho lo que he podido, pero evidentemente una traducción literaria y más una traducción poética está sujeta a muchísimos, no digo errores, pero sí habrá gente que al leer dirá yo esto lo habría hecho de otra manera, porque es lo que hago yo. Cuando yo... que leo mucha, mucha, mucha poesía en edición bilingüe y lo que hago es ir contrastando, lógicamente, pues siempre hago esa misma deducción. Esto me gusta o esto, mira qué bien le ha quedado esto, aquí yo esto lo habría hecho de otra manera o no. O directamente aquí creo que ha cometido un grave error, porque es que el dominio de una lengua es, no acaba uno jamás de tenerlo. Es inagotable. La lengua madre ya lo es para nosotros. Pues cuando estás en una lengua que, por mucho que tú admires y transites, es ajena, pues la dificultad y la posibilidad de que no hagas las cosas a lo mejor de la mejor manera posible se multiplican. También quiero dar las gracias a los medios de comunicación que han publicitado y se han hecho eco de este encuentro. Y, por supuesto, mi agradecimiento fundamental es a Roald Hoffman, que no sé por qué razón, me gustaría que lo explicara. Cuando yo le mandé un correo electrónico para comentarle que había traducido un poema suyo, Los hombres y las moléculas, por eso el título del poemario es ese, yo pensaba que no me iba a contestar. Que me iba, que, en fin, ¿quién era yo para dirigirme
a alguien como él, con tantísimo trabajo importante entre sus manos y muchísima gente que se dirigirá a él, pues yo mandé un correo presentándome y diciéndole que estaba muy interesada en su poesía y que había traducido un poema, se lo mandé, Los hombres y las moléculas, y que si él lo veía bien, podíamos iniciar un proyecto de colaboración en el que la traducción iba a estar continuamente asesorada por él. Íbamos a hablar de cada uno de los poemas y que mi idea era publicar una antología con poemas seleccionados por mí. Y bueno, yo había leído en una entrevista que le hacían a él que él describía el acto de creación como un juego. Y recuerdo literalmente que le dije, let me be a part of the game. No sé si él recuerda eso, pero el caso es que no tardó mucho en contestarme, además, pocos días. Fue en junio de hace 2 años y cuando encontré su correo de respuesta, pues mi alegría fue inmensa. Recuerdo que iba saltando por el pasillo de mi casa porque no podía creerme que ese proyecto podía convertirse en una realidad. Estaba muy verde. Realmente el proyecto no estaba hecho. Sencillamente yo le mandé la propuesta de estoy pensando en algo que puede ser un libro futuro, ¿no? Cuando él me dijo sí, y muy generosamente, entonces es cuando me empecé a tomar ya con mucha seriedad la búsqueda, la exploración en su poesía para seleccionar qué poemas primero podían ser bonitos para mí, una experiencia de aprendizaje para mí, para el lector, que podría resultar llamativo para el lector también, y sobre todo también ha sido un criterio para la selección, honestamente lo tengo que decir, yo sé que hay poemas donde no me puedo meter como traductora. Me ha pasado con otros poetas, ¿no? Hay poemas que yo creo que los poemas también nos eligen a nosotros. Hay poemas que están destinados para mí, otros no me pertenecen ni me van a pertenecer nunca. Entonces, yo ahí sí que fui muy cuidadosa en ver qué poemas tenía que dejarlos un poco de lado, ¿no? Para no desgraciar el trabajo de una persona tan importante, ¿no? Y que decía cosas tan, tan serias. Entonces, para mí fue fundamental la colaboración de un compañero mío de trabajo. Yo soy profesora de literatura en un instituto y tengo un amigo que es un lector consumado, químico también, y durante muchos años hemos estado hablando de química, de poesía, ahí con nuestras fricciones, con nuestras tensiones, que si vosotros sois así, que si vosotros sois así, pero el caso es que tenemos una amistad entrañable y supongo que para desmontarme la idea que yo tengo de los científicos, él un día me trajo un poema de Roald y bueno, yo creo que fue intentando ver mis reacciones ante un poeta que era químico, mira este poema, a ver qué te parece, y yo levanté la ceja diciendo, esto que me traes Antonio, ¿qué es? Me hablaba, no sé, el poema de oxidación, cosas en términos científicos que yo tenía totalmente descartadas de mis lecturas, no veía como algo que fuese factible para hacer un poema. No le hice mucho caso, lo leí, pero no le hice mucho caso al poema, seguí con mi vida, como si tal cosa. Pero Antonio, mi amigo, que es muy persistente, pues siguió trayéndome poemas. Me trajo Tsunami, que está en otra colección, me trajo también El método científico. Hay 2 poemas que se titulan así, el que yo digo es un poema muy breve, y ahí me cambió bastante la percepción, porque hablaba de cosas como solitones, en términos científicos, pero lo hacía de una manera que a mí me resultaba chocante. Hablaba de relaciones humanas, a pesar de utilizar
la terminología científica. Y entonces empecé a plantearme que tenía que prestarle más atención a este poeta, ¿no? Que podía descubrir cosas interesantes. Y ya lo dice Séneca, ahí los lectores somos como una especie de abeja, vamos buscando, somos exploradores, vamos buscando las flores más llamativas del paisaje para libar las flores más bonitas, de ahí sacamos la miel y una vez obtenido el botín, pues lo vamos ordenando por los paneles, ¿no? Eso es lo que hacemos. A mí me parece la imagen más bonita que se puede decir de un lector o de un editor. Total, que me puse a explorar. Me puse a explorar, fui buscando poemas de Roald. En un principio, claro, aquí en las librerías españolas no está comercializado. Y Catalista, que era la primera colección que se publicó hace 20 años. Ya no se había publicado nada más. Se lo dije a él en el correo. Casi 20 años de silencio. Pues ya está bien. Eso no puede ser. Roald Hoffman tiene que volver a publicarse en español, ¿no? Entonces, pues, como no tenía acceso a ningún libro de él, encargué Catalista y además fui curioseando por internet, porque él tiene una página web en la que está todo accesible. Ensayos de carácter científico, no científico, y muchos, muchos, muchos poemas. De hecho, la primera fuente de abastecimiento a la que yo recurrí fue después de leer Catalista, que lo llevó a cargo Francisco García Olmedo, hizo un trabajo imponente también, también coordinando a otros traductores. Bueno, pues recuerdo que por internet leí algo que ya terminó de convencerme de que el ser humano al que me estaba acercando era de una talla, de una dimensión muy importante y que me iba a cambiar muchas cosas, muchas percepciones, ¿no? Leí Junio de 1943, que es un poema en el que él habla de su padre. A mí la figura de su padre, ya se lo he dicho a él muchas veces, me dejó impactada. Ingeniero civil, ingeniero de puentes. Y yo siempre digo, ¿será por eso que él tiene esa habilidad, ¿no? para tender puentes, no solo entre las materias, sino también entre las personas? Porque entre nosotros, Santiago, ¿qué ha hecho? Puentes también, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Su facilidad para tejer, ¿no? Relaciones humanas. Leí ese poema y cuando yo accedí también a su biografía, a la historia de su vida, a los testimonios que tiene en su poesía del Holocausto, vi que la idea primera que yo tuve de hacer una antología de poesía y ciencia, eso tenía que olvidarlo, que había muchos más temas muy ricos como para centrarme solo en una parte de su poesía. Así que abrí la lente, empecé a seleccionar poemas de distinta temática y a eso a él le pareció bien, le pareció un acierto. Este mismo libro es un libro puente también entre el arte, la ciencia y muchas temáticas que vais a encontrar. Yo estoy pensando en leer algún poema ya, por ejemplo, hablando de los temas que vais a encontraros en el libro, además de la experiencia traumática de la infancia, de la pérdida del padre, de los poemas de tema científico, que él va a leer alguno también, algunos relativos a la artesanía, por ejemplo, al confeccionado de cestas. Tuve que documentarme porque lo de la cestería pues, tiene unos tecnicismos que hacían más compleja la traducción. Hay poemas también dedicados a la cerámica, al barro, que es otra de las aficiones de Roald. No sé si aquí domináis también esa faceta suya, pero a mí me sorprendió el carácter polifacético de esta persona. He seleccionado para leer en primer lugar un poema que se titula Lessons in Being Alone,
que yo traduje como lecciones de soledad. No me acaba de gustar lo de lecciones de estar solo. Estas son las primeras decisiones que hay que tomar. Sí, lo tenemos en la página 27. Y es de estos poemas que Roald compuso en sus estancias. 27. Yo es que de cerca ya veo peor. Ya lo dicen, que pasó los 40 se ve peor. Pues este poema que voy a leer es uno de los que él compuso en Provenza. Él es una persona que ha viajado muchísimo, claro. Y me gustó especialmente este de esa época que él pasó allí en el sur de Francia. Lecciones de soledad. El viento se agita. Alza las hojas del roble, tanto si yo las miro como si no. Contiguos, el fuego y el frío se confabulan en una chaplinesca variación. Aprendo de la planta de la vid a comprender rápidamente y de las brasas el don de perdurar largo tiempo bajo unas cenizas asombrosamente blancas. El pasado pone de su parte un bogi, una cónica cabaña de piedra. Dentro no hay nada salvo una primitiva mesita. En mi imaginación, un pastor estira una piel a través de una rendija. No ajeno a su raro carmesí, el rosal silvestre. Baguette y aire. Es una hazaña comerse toda una hogaza antes de que se seque. Pero las urracas se dejan caer. También está la trucha del estanque y la sopa, que requiere de pan para coger cuerpo. O tostado sirve para una tapenad. Yo dispongo mi tesoro diario sobre un plato blanco. Unos esquejes puestos a secar en un cartucho de escopeta. Tres tipos de caracoles de árbol. Dos bayas de arrayán. Una trufa. El viento, mi maestro, regresa. Hoy soy otro agente. Soy el mistral. Te enseñaré a moverte con decisión sin necesidad de nubes. Bajo el azul celeste, soy yo quien te da clarividencia. Bueno, estos poemas inspirados en el paisaje no eran los poemas que me producían, claro, más dificultad, aunque en algunas partes sí. Este en particular, hubo una parte en la que tuvo que Roald hacerme aclaraciones importantes y aún así no lo pillaba. Pero es que yo tenía un equipo de colaboradores y tampoco dábamos con la historia, ¿no? Sobre todo cuando hablaba del pastor ese estirando la piel a través de una rendija, yo tuve que buscar lo que era también el bogi, que es una construcción típica del sur de Francia, pero aquí no. Aquí también hay similares, pero no exactamente igual, ¿no? Bueno, los poemas que me produjeron más dificultad fueron los científicos, claro. Entonces, ahí mi compañero Antonio Martínez, que además de introducirme a Hoffman, me asesoró, se metió en el equipo. Y luego, Roald también me dijo que Santiago Álvarez, que ya había colaborado en Catalista, algo, ¿verdad? También estabas ahí involucrado, pues que le gustaría que al término del trabajo su amigo Santiago Álvarez echara un vistazo, terminásemos ahí de hacer una revisión conjunta, que comentásemos. Y bueno, ahí ya íbamos a tres bandas los comentarios. Entre Santiago y yo, a pesar de que él dice que al principio yo no sé, que si más tensa, que si más a la defensiva, no, ¿eh?
son mentiras, ¿no? No, mentira no, que se dice que no es verdad, me dice mi madre, no digas mentira. Desde el principio una sintonía, yo lo recuerdo así, al menos magnífica, entre Santiago y yo a la hora de revisar los poemas y hacerme él sus recomendaciones, sus consejos, sus sugerencias, aquí esto no es así o aquí esto es mejor. A veces le hice caso, sí. A veces no, porque yo considero también que la literalidad en la traducción de poesía a mí particularmente me produce bastante rechazo. Creo que el trabajo de la traducción de poesía requiere también encontrar un punto medio entre la realidad científica y la materia poética, entre el original inglés, en este caso, y el poema en español. ¿Tú tienes tu sí, micro? Una cosa quedó clara, la traducción era de Luisa. Y yo, por lo tanto, aceptaba respetar cualquier aspecto de la traducción. Sí, lo dejaste muy claro desde el principio. Verlo de otra forma diferente. Eso está claro, la traducción es de ella y el mérito es de ella. Sí, nos tratamos con mucha cortesía, con mucha amabilidad, pero claro, cada uno poniendo su punto de vista sobre qué debía prevalecer en los poemas. Me vino muy bien que Santiago me hiciese notar ciertas cosas que no se podían manipular, ¿no? Pero creo que también él ha aprendido algo acerca de cómo suenan determinadas cosas, poniéndolas así. O sea, el orden, por ejemplo, de las palabras, pues también influye. La selección de una palabra o de otra, que yo decía, sí, esta palabra es más precisa, Santiago, pero fíjate cómo suena. Como poeta, que soy también, porque el primer número de mi colección, la prueba piloto la hice con un poemario mío, mi primero, que es Las rosas terminan. Entonces, como poeta te digo que además de ver el original, yo necesito ver en la traducción, no una traducción, sino otro poema. Un poema que no digo que esté equiparado al original, pero sí que no sea únicamente un texto de índole práctica, de, bueno, te voy a decir, porque eso lo puede hacer cualquiera. Ahora los traductores online te hacen ese trabajo. Entonces, si se va uno a dedicar a dar una traducción literal, no tiene mérito ninguno eso. Así que yo creo que hay que hacer un trabajo poético, una recreación del poema, respetando, admirando el poema, pero como decía Juan Ramón Jiménez, cogiendo la música del otro y creando tu propia también composición, que haya sintonía, desde luego, entre las dos partes, pero cada uno con su personalidad. Y eso es lo que yo he intentado hacer. La admiración, el impacto del original, he intentado mantener ese fuego en mi traducción. Bueno, no quiero tampoco acaparar aquí, quiero también que Roald os hable detenidamente, que él haga su lectura tranquilo, entonces voy a leer otro poema distinto al que he leído antes, que yo le tengo mucho cariño porque, aparte que es un poema que invita a la declamación, yo tengo mi algo de rasoda, me gusta mucho la poesía recitada en voz alta, y este poema creo que es de los que más elevan el espíritu. Se titula Listen, escucha, y está en la página 87. Sí. Alaba, alza la voz, con sus rasgaduras, con sus silencios, con las fricciones que fuerzan el aire, con el delicado roce de lo que debe ser inspirado, despojado de oxígeno y, por tanto, de vida, en una milagrosa reanimación promovida por las cuerdas vocales, elevándola hacia las cavidades resonadoras de la nariz y la boca, allí donde las membranas mucosas aguardan a modularla, afinada con ese conjunto plástico que forman lengua y paladar, con los labios abiertos, con las mejillas, con el aire que, expirado, vibra en un millar de frecuencias y amplitudes, balbucea cada uno de tus días.
Hay mucha quietud en el vacío. Nadius de Mandelstam escribe: si todo se nos arrebata, debemos gritar. El silencio es el verdadero crimen contra la humanidad. Debemos cantar, y aquellos que sean incapaces de llevar la melodía, que busquen con toda la magnitud del deseo la perfecta resonancia que brinda una cabina de ducha o el deshabitado hueco de la escalera, donde un bajo es más que un bajo, o en registros más altos, se acopla a la agraciada voz de Eli Eimelin en su afán de alcanzar el ideal. Y sin embargo, estando Agustín con su madre en Ostia, quién sabe si en verdad fue aquel un tiempo más tranquilo, dijo: el sentido de la vida eterna es el silencio, la ausencia de lenguaje. Es un poema que yo he escogido leerlo porque yo al personaje de Nadius de Mandelstam, desde que leí Contra toda esperanza, donde ella habla de todo el periplo huyendo con su marido Osip Mandelstam, ese libro me marcó. Se lo dije a Roald y por eso seleccioné este poema. Y voy a terminar la parte de lectura que me toca, ¿o no? ¿O quieres ya, Roald, leer? ¿Leo ese último poema? ¿Last poem? Which one? The listen? Yeah. Yes, I'll be glad to read that. Listen. Praise aloud. Human sound scrapes, stops, frictions forced in the air. The tactful massage of what had to be breathed in, depleted of oxygen, and then lifeless and wondrous reuse, swept by the vocal cords up into the resonant cavities of nose and mouth, there to be shaped by mucous membranes, tuned in plastic sets of tongue on palate, lips opening, cheeks emerging, air vibrant in a thousand frequencies and amplitudes, everyday babble. It's very quiet in a vacuum. Nadezhda Mandelstam writes, if nothing is left, one must scream. Silence is the real crime against humanity. We must sing, and those who can't carry a tune search with the reach of longing for that perfect resonant shower stall, the empty stairwell where a bass is more than a bass, or in higher registers merge into Ellie Ameling's graced hold on the ideal. But Augustine in Ostia, who can say if it was a quieter time, tells his mother, the absence of language, silence, is the meaning of eternal life. Bueno, yo he traducido hoy, uno es profesor para la ocasión, pero no sé si dejarlo para el final. Y le damos paso a Roald y luego para el final dejamos esta traducción. Él leerá la parte original y yo la traducción que he ido haciendo para vosotros y vosotras, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Luisa. Así que ahora nos toca escuchar al autor donar la seva versió d'aquest llibre, de la poesia en general, de la seva poesia. The floor is yours. No. Maybe I'll go up there. It doesn't matter. Feel free. So Angel doesn't feel alone. It's, of course, wonderful to be here with my friends in Barcelona. But really, the
vote of thanks is to the originators of this project, and in particular to Luisa Astor and Alvaro Jimenez, her husband. They have made this possible, and they have also enabled me to learn of another part of Spain and to see life in Orihuela and the appreciation of poetry in their setting. The whole thing is a miracle from beginning to the end. It's so hard to imagine we could be there, Luisa, with this book done. Let's go back to the book, which, can you go back one slide? I don't want to look at myself. here is the book. It is an artistic unity, the beginning of a new publishing house in progress, and it was so wonderful to participate in this process. I thank everyone who was involved. Thank you, Luisa. And Santiago for helping her in some ways too. It's wonderful. And now I should say something about some of the, you've heard some of the poems, and let me say about some of the themes of the poems in here. So science, what can one say about science? In the beginning I thought one could write poems about science. If you could write about the doing of science every day, if you could write about being a lumberjack or a prostitute, why not write about being a scientist? But it turned out to be hard, and there was in it and somehow an inherent turn for the prosaic, so that one had to take the time to explain things, and it somehow, and one could not just rest in the effect that things had. And so after a number of unsuccessful tries over the years, I gave up and let the science drift back in. Though the science was always an infinite store of metaphor. That's not the way scientists think of science. But it was, let me give you an example. This is of the store of metaphor. So it is given unto me to go to many uninteresting lectures in chemistry. I'm sure this does not happen to you. But so I fall asleep after 5 minutes, and it's okay, I need to sleep. But when I wake up, the lecturer is still talking. And then I begin to listen to the words, and I begin to defuse from the meaning and listen to the words being said, because the words are interesting. Science is, in some ways, a natural language under stress. Natural language because the scientists don't think that they're just talking to their fellows. Under stress because the science, sometimes the language of science is meant to convey meanings in everyday words that may be perhaps better explained in a treatise or with equations or in some way. So in this case, I wake up, the guy is talking in a lecture about solving some differential equations, and he said, and he's talking about, this is for the chemists in the audience, he's talking of, or mathematicians, he's talking about the boundary conditions for solving these equations. He says, let us assume free boundaries. I immediately write that down. Free boundaries is a poetic phrase inherently.
Why? Because there are oppositions in it that have to be resolved. And so it's interesting. It will be interesting to an artist. It would be interesting to a scientist. In time, the science came back in various phrases, but I'll read you actually a poem that was inspired by a friend who is no longer, two friends who are no longer alive, Jack Dunitz and Joel Bernstein. We're talking about vanishing polymorphs. Again, the phrase, vanishing polymorphs. I can't think of anything more redolent of metaphor than the idea. Polymorphs just means different modifications of a substance, and this was vanishing. So this is about crystals that are made sometime and never repeated, and you try to make them again, and you, this is not how science is supposed to work, that you can't repeat the thing. But these crystals cannot be grown again. And so I made a poem out of that, after reading a good review by them. It's called At First Sight. It's on page 36 of the book. At First Sight. Once made, this stolid mauve powder would seem forever. But people intent on reproduction fire up pots next door or across the sea, and out of the odd one crystallizes another, the same but for a telltale to X-rays, part that twists a tad in a tango of attractions and absences, molecules nestle in a variant pattern. Neat, but from here on, the first one won't be made, or so it seems. The Urmaker's once patient hands grow limp. Has desire fled? In all flasks, the second precipitates. Who, oh, who is to blame? Yes, lay it to the other coming, as if seed crystals flew the world. But the first is the accident, the small well in a chanced landscape, a nicked knife edge, the one parcel of face space never to be sampled again, the vanishing polymorph, you. Okay, so thank you. That is a rare poem out directly from some science. Most poems don't come as easily as that related to the science. As you know, I am old enough for my childhood to reside in a terrible time. And so I am of, there are a number of different ways to say it. One way I say it is, I'm in the last generation of Hitler's gifts to America. That is, I was a child, and from that, I have some memories, few. Perhaps there are reasons why there are few memories. But I have tried in time to reconstruct some of those memories. And I have thought about that time as well as talked to young children in schools about our experiences in that time. I have poems of experience, and in fact, one of those Luisa alluded to in June 1943 about how it was when we were hiding from the Nazis. But also, I have thought about the period, and I want to read you one poem from that, which Luisa has translated, and it's a poem also drawn from reading something that really happened, and that is that there were in Dachau, one of the concentration camps, there was a large number of Polish Catholic priests,
in there as well for some as many as 5 or 6 years, as well as other people. This poem is a dialogue. It's called Translation. It's on page 146. Translation. You're not going to believe this. A Polish priest, yes, they're in Dachau too, but you can't tell they're priests. He saw me in the latrine. He said, Gottlieb. I said, I'm Shapiro. Ah, I thought you were my friend Gottlieb. They took him around the corner last week. The priest was quiet for a moment. Then he whispered, I have something for you, a book. A book? We were assigned to clean out the barracks where the Jewish women, and I found this under a mattress. I studied some Hebrew at the seminary, but I can't read it. So he hands me this book with dirty paper covers. I look inside of it, and sure enough, it's in Yiddish. That's why he couldn't read it. Some poems. Poems. I look for the title page, and it's Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, translated to Yiddish. The priest slips off, scared, before I have a chance to thank him. I should have known, because at that moment, the capo on the next hole slams me hard on the shoulder. Give me the book, he says. I forgot to bring paper. What could I do? I gave him the book. In part theater, in part, part of poem. I would, I have written about many things, and one of my problems is not to be typed as a writer about those difficult times, nor to be typed as a writer about science. How to carve out a place where I can write about anything. And of course, I'm interested in thinking about things, and I'm also interested in nature. In fact, when I have been writing in the last years, it has been difficult without nature. And I wake up in the morning and my mind fills with all the things, or I did, that I had to do that morning that were related to the chemistry and administration that we have to do. And so I found that I had to go away to somehow create a retreat for myself. And I did that 5 times in a wonderful place in the Santa Cruz Mountains over the hill from Stanford, and 2 winters also in Provence. And you heard one of the poems from that setting in Provence, in the plain between Lacoste and Bonnieu. In that setting, I would get a headache for the first days, 2 days while I diffuse, and then I could begin to write, and then I could write. And it was a wonderful, wonderful time in those places. And in some ways, the difference in language in France around me was not such a bad thing, because it caused a certain isolation. But after a while, because I know many languages, the language began to drift in my mind, and then it caused problems with the English, because English was not my first language also. In that place, I could write many poems about many things. And here is one poem called Birdland. And that's on page 94.
And it's a poem in 9 parts. There is nothing much more to say about it, except in it is mentioned at one point Evert. Evert is a Swedish sculptor who lived in that landscape in the Luberon. And he did sculptures of animals and of birds in particular. Birdland. One, a bird is a bird, is not the same bird. Two, to be, a bird must be the bird it is. Sparrow, ortolan, warbler, barn owl, short-toed eagle, Egyptian vulture, tit and wren, magpie. Three, and as it is seen, it is. Evert, shaper of clay birds, says, people, oh, they should think a bird is the same on both sides, but it isn't. Look on this side, the feathers are softly folded back. There, see, there's a dangerous hollow place. Four, a bird crossing fighter contrails vouchsafes flight in man-bird heaven. Five, I, a cedar, 6 blackbirds. The one many problem is nervously resolved. Six, a bird rising in the dynamical correlation of oak thicket and cloud, what was sundered on the second day is made whole. Seven, the scatter of sparrows works out the space where they were. Eight, a thrush sings out, but it is in a cage, hung on a tree. No, not one, but 10. Oh, how many birds will make a brochette de grieve? And where, hunter, will their breast spots have gone? 9. One time, just one, a bird, the bird, dives toward me, stretches full into the arrow that lights up its target, the idea of bird in me. Let's read the translation, Louisa, please. I want to hear it again. 95. No, wherever you want. It's page 95 of the book. Birdland translation. Oh, Birdland. Do you want me to read Birdland? Yes, I want her to read Birdland in Castellano. Sí. Uno. Un pájaro es un pájaro, no el mismo pájaro. Dos. Para serlo, un pájaro debe ser el pájaro que es. Gorrión, escribano, curruca, lechuza común, águila culebrera, alimoche, herrerillo y chochín, urraca. 3. Y es tal como se ve. Evert, moldeador de pájaros de barro, dice que la gente cree que un pájaro tiene idéntico aspecto por ambos lados. Pero no es así. Mira, en este lado las plumas están suavemente plegadas hacia atrás. Ahí, mira. Hay un peligroso espacio vacío. 4. Un pájaro que cruza la estela de un caza revela el vuelo de hombres y pájaros en un mismo cielo. 5. Yo, un cedro, 6 mirlos,
El problema de lo único y lo múltiple está inquietantemente resuelto. 6. Un pájaro asciende en la dinámica correlación entre el ramaje del roble y la nube, haciendo que lo que fue separado en el segundo día se convierta en un todo. 7. La desbandada de gorriones remueve el espacio donde hace un instante estaban. 8. Un tordo se hace escuchar, pero está en una jaula colgada de un árbol, no uno, sino 10. ¡Oh! ¿Cuántos de ellos se necesitan para hacer una brochette de grif? ¿Y dónde, cazador, dime, sus pechos moteados habrán ido? 9. Una vez, solo una, un pájaro, el pájaro, se lanza hacia mí, se tensa por completo en un flechazo que ilumina su objetivo. La idea de pájaro en mí. Not easy to translate, but Luisa did a wonderful job at that. I think there is no more that I can tell you except to read those poems. Together they build, yes, some picture of my life, of my interests, but you know those, some of you, in a variety of ways. The poetry has allowed me to say things I could not say otherwise, but it also, and also it has brought me to a real wonder and appreciation of the power of words that we use. And for that, I'm eternally grateful. I'm grateful for participating in this act of translation of my poems, because they, in turn, by making me think about their meanings, make me think about the words and how those words work on us. I'm very glad to be here with you to introduce this book to you. Thank you. We will read one poem in our three languages. It happens that by coincidence, the poem that Luisa and Raúl have chosen to read now in English to end the reading of poems was translated years ago by Ramón Carbó, who is sitting here in first line. So by chance, I just learned that they were going to read these poems because I missed part of the discussion about the readings, trying to organize other things. And here it is. I brought it with me, and I would ask Ramón if we can read it, or if he wishes to read your poem. So we start with the Catalan version, then we go to the original one, and we will end with the Spanish version by Luisa. Álvaro, ¿puedes pasarle el micro, por favor, a Ramón? The poem is not in this book. It's just to open your appetite to read other books of his poetry. Comulguis? Comulguis. The poem is set in Provence again. En primer lloc, no sé, fa molt de temps que vaig traduir aquests, no aquests, sinó uns quants poemes que estan impresos a la ben coneguda mundialment com Revista de Girona. Si n'heu sentit a parlar alguna vegada, doncs ja serà molt. Ara ho heu sentit a parlar una vegada, la primera potser, no? La segona per alguns. Bé,
També tinc un problema, no tinc ulleres de prop i potser no acabaré de llegir-ho bé. Però amb la vènia d'en Roald, amb l'agraïment a en Santi, doncs llegiré Pedra filosofal trobada al gener. És un dia on tot és obvi, és increïble, un dia de sol invernal, un dia per estendre la bugada, pels camperols un dia dient per podar cirerers i ametllers, un dia que un passeig ple de cruïlles es torna un nou gran cercle. Els terrossos de fang són a les meves botes i entre jo mateix i la vida no hi ha pas finestres. Un xicot apilona amb cura les branques tallades al costat de cada arbre. Roig que era dalt, roig que retroba la terra. Si jo fora alquimista, diria que en un dia com el d'avui, la labor s'ha perfeccionat. Ramon is behind my first invitation, or one of them, to Barcelona. So it was a very special connection. And it is January, amazingly. The Philosopher's Stone found in January. It's a day when the obvious is incredible, a sunny winter day, a day to hang the laundry, for the farmers, a day suited for pruning almonds and cherries, a day when a walk full of forks turns into a new great circle, the mud cakes on my boots, and between me and life there are no windows. A boy stacks branches neatly by each tree, red that was up, red rejoins earth. If I were an alchemist, I would say, on this day, the work is perfected. Sí, yo he pensado lo mismo, que era el poema idóneo para homenajear el día de hoy. Piedra filosofal hallada en enero. Es un día en el que lo obvio es increíble. Un soleado día de invierno, un día para tender la colada. Para el campesino, un día idóneo para podar almendros y cerezos. Un día en el que un paseo lleno de bifurcaciones acaba convertido en un nuevo gran círculo. El lodo cubre mis botas. Y entre la vida y yo, no hay ventana alguna. Un chico amontona las ramas cortadas con esmero de cada árbol. El rojo de arriba es el rojo que se reencuentra con la tierra. Si yo fuera un alquimista, diría de este día que es la gran obra perfeccionada. Muchas gracias. Si us sembla bé al professor que presideix la taula, crec que teníem encara una mica de temps per obrir un torn de paraules. Si algú vol fer alguna pregunta o algun comentari a l'autor o a la traductora del llibre, o aprofitant que el tenim aquí, a l'Àngel Terrón, que per cert ha publicat molt recentment el seu darrer poemari, que porta per títol El jardí de les merleres, que traduït al català
central és el jardí de les merles. Doncs... Però no sona tant. No, clar que no. Doncs ara la paraula és vostra. Gregori. Molt de gust estar aquí amb tots vosaltres. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Luisa, que un poema no se puede traducir. Es otro poema, ¿eh? O sea, la traducción literal lo hace muy bien o muy mal la inteligencia artificial y con eso nos sobra. Gracias por hacer nuevos poemas con la recreación de nuevos poemas. ¿Vale? Muchas gracias. A ti. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Moltes gràcies per organitzar aquesta sessió. És espectacular. Thank you very much, Raúl, for being here. And I wanted to ask you, you are a person who is making these bridges between science and arts. That's what has been said, and I think that it's a reality all your life. Yes. My question would be, in the creative process of science and the creative process of art, in this case, poems, from your perspective, are there differences? Are there similarities? Well, yes, that's a good question, as is what use one of these artificial divisions of this world is to me and the other. That is, but the creative process is a bit different. The I tried in a way to say in that story I told you about free boundaries from which I could make a poem. Very often the beginnings of poems are in words or combinations of words that carry some, that's to me, that's not necessarily for other poets, that carry some resonance, some connection to other meanings. And from that richness of the resonances or connections, I can actually build a poem. Sometimes I can build a poem from a story. I found that a little later in life. So that poem about the translation was a poem built on a story of a priest and encountering a priest in a concentration camp. But so sometimes it is a scene. In the nature poems, I found with time that after I relax, I can write a poem about anything. So that's why I go out in the nature, and out of that comes some poem. In the science, there is, I have been fortunate to create for myself in my work, and those of you who know it will recognize it, that I had a way of thinking, a methodology. It's that of orbitals and perturbation theory, just to give it a word, but that I could use or apply to a number of different subfields of chemistry or problems. And with that frame of mind, I was receptive to what I got, and where I got it was in the experimental literature, from looking often actually at structures of molecules. They created for me a problem. I just marched through that and I solved that problem, and I felt like I felt a little different than in a poetic, part of it was the same. The nature that I wrote about, that I could write about, I found after a time, was like the next molecule that I could use to explain. But in part of the
science, I felt more like another metaphor of an amoeba, where I took in these various little parts, organic, inorganic, solid state, and I could incorporate them into what I was doing, and I would not forget the old one, the old one. Throughout it, I was driven by a pedagogic impulse, which was difficult. We can talk about that, to get into, to get past the gatekeepers of science. But there were different things. Just occasionally they intersected, and you heard that in a Vanishing Polymorph poem, which I came from an article by some friends of mine that I read very carefully. You could hear other phrases coming in, even the phrase about the alchemist that on this day the work was perfected. I mean, that came from somewhere. That came from reading the story of the alchemists and being sympathetic to alchemy being much more than just pseudoscience, as every artist can attest to, that alchemy is a magic part of it's a metaphor for creation, in other words. Things change, things are renewed, things are, and they never are perfected. But one could think that on this day they were perfected. A good question. Alguna altra? Ángel Meseguer, sisplau. I després llamava al Sequell. Sí, gràcies. Estaba dirigida a Luisa en el siguiente sentido y quizá algo paralela a lo que se le ha preguntado al profesor Hoffman. Es decir, desde el punto de vista que usted ha comentado, que tiene que identificarse con los poemas que se empeña en traducir o que decide traducir, ¿qué similitudes y qué diferencias ha sentido usted entre traducir poemas que siente lo siente muy suyos y sus y crear sus propios poemas? Sí, sí que hay. Sí que hay. Y de hecho, Santiago también ha tenido que hacerme ver que, por ejemplo, las cuestiones de estilo de Roald, que él muchas veces me comentó, el mentor, digamos, poético en el terreno de la poesía de Roald Hoffman es Archie Ammons. Él lo ha comentado en muchas entrevistas, ¿no?, que se le ha hecho. Y la similitud que tiene con Ammons no es simplemente el acercamiento a la filosofía natural, también al paisaje como algo, como un medio de elevación, no es simplemente la contemplación del paisaje. Es que el paisaje te lleva a la meditación y a buscar la trascendencia, ¿no?, lo sublime. Él lo hace con un estilo que a mí en ocasiones me ha generado problemas, muy directo, es un estilo muy directo. Y yo quizá iba buscando en algunos momentos, necesitaba como ampliar, como introducir, de hecho los poemas, lo veréis si curioseáis en el libro, hay versos que en inglés, porque es una lengua muy sintética, son breves y yo por más que he intentado buscar esa síntesis, acortar, no siempre he sido capaz. Entonces, lo decimos ahí en la contraportada, lo dice Santiago, que ese sendero estrecho de la sintaxis por la que él transita a mí a veces me ha llevado a unas dificultades muy importantes, ¿no? Sobre todo porque a veces yo quería explayarme más, engalanar más, y resulta que no, que el estilo es así, directo, estrecho, y que nada de floritura, porque entonces ya sí que no, sí que ya es imposible de contener. Luego ha habido otros momentos en los que el léxico, hay palabras en el inglés, la sonoridad que tiene el inglés en ciertos, en ese sincretismo es bestial. Tú, por ejemplo, lees un poema como Birdland, y yo no quise traducirlo por Tierra de Pájaros.
y mucho menos por Pajarolandia o Avilandia, que era imposible, es que era imposible. Así que después de muchas vueltas y a veces se me ocurre algo y qué forma para parafrasear, no encontré. Dije, pues ya está, es que es Birdland y así lo voy a dejar, porque ese sonido para mí es inimitable, inigualable. Me ha pasado con otras palabras, concretamente a lo largo del poemario. Sobre todo ha sido una cuestión de estilo, porque en cuanto a contenido, en cuanto a sus ideas y sus emociones, yo tengo una facilidad que me viene de cuando, creo, desde que era pequeña, a mí el teatro es una pulsión en mí. El acto de incorporarme a las emociones del otro, de buscar ahí la empatía, ¿no? o la catarsis. Entonces, cuando creo que es mi baza más fuerte como traductora, creo que es la capacidad que tengo de intuir qué siente el otro, qué trata de decir. Creo que soy bastante intuitiva. Entonces, creo que el contenido no ha sido un problema para mí. Me he identificado con Roald, me ha sido muy, muy fácil de persona a persona comunicarme, dejarme llevar, ¿no? Ahora, pues es verdad que el estilo, mi estilo, que a lo mejor acabará un poco contagiado por esta experiencia, sí que me ha venido bien para decir, aprende de la química, la dosis justa es muy importante. Hay veces que hablamos por hablar, hay veces que hay palabras que empleamos de más. Y yo creo que eso es, para mí, este ejercicio de traducción me va a cambiar la vida en muchos sentidos, o sea, en todo lo que he aprendido. Y además, como poeta, creo que también voy a acusar, pero en el buen sentido de la palabra, creo que voy a crecer, como he crecido ya espiritualmente, desde luego. Bé, tinc la paraula ara, si vols fer una pregunta, a Gemma Arsequell. I, en acabar tu la pregunta, el professor Jaque farà el tancament de l'event, però us he de dir que la llibreria Documenta han tingut l'amabilitat de desplaçar una persona que estarà aquí fora perquè pugueu comprar el llibre aquí, els que vulgueu, i Roald Hoffman estarà disposat a signar-lo. I els que no heu tingut ocasió de fer una pregunta aquí en públic, doncs també tindreu uns minuts per poder saludar-lo, per poder-li fer preguntes, perquè a les 8 ens tanquen l'edifici. Gemma, sisplau, una pregunta curta. I will be very short. It's always a privilege to be listening to Professor Hoffman. I like, this is a unique opportunity and I do thank you for bringing us the poetry. I think you have added another dimension, bringing all the languages, Spanish, English, and Catalan, you have brought us new dimension. This is why my question is, have you ever thought about adding audiobook? It's not always the same reading a poem, but when you listen to a poem, that is in such a way like Luisa did today. I think it's like the music of the voice. And I really encourage you, please go for an edition of an audiobook with your voices. Thank you very much. I think that's... listening, I think it is wondrous what we have seen. I mean, to hear a poem read in three versions and to be able to hear it and in the voice, in the original voices of people familiar with the languages, it's just wonderful. It's a good antidote to what you will hear on the world news tonight. This is how the world should be. Thank you. Vols afegir alguna cosa? No? Doncs, senyor president, torna a ser. Molt bé.
Gràcies. Bueno, arribem al final ja d'aquesta jornada literària. Jo crec que ja és la dosi justa. Ja és el moment d'acabar, perquè com ha dit el Santiago, a les 8 ens tanquen, per tant, agrair a tots els assistents, a tota la gent que heu vingut, els que esteu aquí, els que ens heu seguit en línia, o sigui, moltes gràcies a tots. Els que esteu aquí ara, la Societat Catalana ens convida a una copa de cava, els que esteu en línia, doncs, us ho perdreu. Val? Són les avantatges de tornar al presencial, no? Acabarem d'aquesta manera, per tant, thank you very much, Professor Hoffman, for being here, and the act is closed. Okay? Gràcies a tothom. You.